Nabor, tómate este café con piquete. Está haciendo mucho frío. ¿Cómo voy a explicarle? ¿Qué le voy a decir al Pidio? Pues vas a decirle lo que pasó. Pues, ¿qué más? Ándale, tómate tu café que se te está enfriando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, Señor, a nuestro reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Señor, tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
qué fue lo que pasó. ¿Qué diablos hacen aquí, desgraciados? Te lo advertí, Felipe. ¡Santiago! ¿Qué, carajo? Ya cállense y vámonos. ¡Elena! Los lentes. ¡Los Meléndez! Fue lo único que salió de su boca. Los Meléndez. Los Meléndez. ¡Elpidio, no te vayas! ¿A dónde vas, Elpidio? Esta historia no se va a acabar nunca. Hijo, que Dios te bendiga y te lleve con bien.
A perder tu vida, Elpidio. ¿Por qué hiciste esto? Oye, ¿qué diablos quisiste decirme por teléfono? Exactamente lo que oíste. Pedro está muerto. Lo lamento. Lo lamento mucho. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué clase de pueblo es este que pueden matar así a un hijo mío? Precisamente la clase de pueblo que tú y tu gente han logrado. Fue el hermano. Fue Elpidio el que lo mató, ¿verdad? A él ya lo tengo tras las rejas. Maldito cerdo. Mira, Meléndez, lo siento mucho. Yo solamente vine a entregarte el cuerpo. Sáquenlo de ahí y llévelo al salón. Si se comprueba la acusación de Nabor en contra de ustedes, voy a venir y me los voy a llevar. No lo duden ni un momento. Ya déjese de amenazas, comandante. Al cabo no va a poder comprobar nada. Ya veremos. Ya veremos. Hasta luego, señor Meléndez. No dejen que esto se haga más grande. Voy a ver a Elpidio, a llevarle algo de comer. Si viene Gracia, le dicen que me fui para allá. ¡Sí, Nabor!
¿Qué rayos buscan aquí? Venimos a decirte un secretito. Nosotros matamos a Felipe y a toda su gente. Eso todo el mundo lo sabe. También vamos a matar a Elpidio y a todo el que se atreva a cruzarse en nuestro camino. Son ustedes unos desgraciados. ¡Vámonos! No se tarde mucho, por favor. Elpidio, mi amor. No sabes cuánto anhelaba verte. Pero nunca me imaginé que en estas circunstancias. ¿Qué has hecho, Elpidio? Nada de lo que me arrepienta. Debiste dejar que la policía hiciera su trabajo, mi amor. El comandante Farías ya estaba investigando. Este asunto es mío y solo mío. No puedes hacer justicia por ti solo. No existe la justicia, Beatriz. Haga lo que haga, ellos murieron. Y nada va a cambiar. Además, ellos no se van a quedar riendo como pensaron. Con esto empeoraste las cosas. Las cosas ya no pueden estar peor. Te equivocas. Ahora vendrán a matarte a ti. ¡Eso es lo que quiero! ¡Que vengan! Para acabar con todo esto de una vez. ¡Estás loco, Elpidio! Sí, loco y hambriento de venganza y de sangre. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Con nuestros planes? Ya no hay planes. Olvídate de mí, Beatriz. Haz tu vida por tu lado. No puedo creer que me estés diciendo eso. Yo ya no te puedo ofrecer nada, Beatriz. Esta parece una historia sin razón y, por lo tanto, sin piedad. La verdad es que todo empezó mucho antes. ¿Crees que me haces tonta? Ay, no, ¿por qué?
Te espero en la casa. Hola, mi amor. De saber que estabas aquí, hubiera venido más temprano. Es que mi mamá quería escuchar la música. No sabía que le gustaba, ¿eh? Vas a ver que un día de esto le voy a llevar la música. Pues a mi mamá sí le gusta, pero a mi papá te mata. Bueno. Qué linda vienes hoy. Y el video ya vas a empezar. Pues, ¿qué quieres que haga? Si no te puedo dejar de ver ningún segundo. Eres la muchacha más linda de todo el pueblo. ¿No más del pueblo? Bueno, de todo el mundo, ¿o qué? ¿Eso también te parece poco? El mundo está mejor. Oye, pero ya tengo que irme porque si no me van a regañar. Pero si nos acabamos de saludar. Pues sí, pero ya sabes cómo son en mi casa. Quédate otro rato más, Beatriz. No puedo. Mejor mañana me doy una escapadita y nos vemos aquí en la plaza, ¿te parece? Pues, ¿qué vamos a hacerle? Te veo mañana. Mucho dinero, comandante. Es que llevan 6 años que deben de predial y del crédito que pidieron al banco. Les pueden embargar las tierras y hasta la casa. Sería una desgracia, hombre. ¿Por qué no aceptan la proposición de Meléndez y se dejan de problemas? No, señor. Esa bestia siempre ha querido mi terreno y no se lo voy a vender. Los tiempos han cambiado. Ya no estamos para viejas rencillas. Mire, se lo aconsejo como un buen amigo, ¿eh? Tómelo en cuenta. Es un buen consejo. Luego nos vemos. No, comandante. ¿Qué pasó, Elpidio? ¿Qué pasó, comandante? Me gusta verte, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué es esto? Son nuestras deudas. ¿Tanto debemos? Ese no es el problema. El problema es que no tenemos ni un centavo apenas para sobrevivir. Pero pronto será la cosecha y con la venta podremos pagar. Eso mismo dije yo. Y se lo dije al comandante. Pero ¿sabes qué? Tiene razón. 6 años y no podemos pagar. Bueno, ¿y cuál es el plan? No hay ningún plan. Además, la verdad es que yo ya estoy harto. ¿No estarás pensando en...? El comandante vino exactamente a eso. Tratar de convencerme para venderle a los Meléndez. Es que yo no creo que eso sea la solución, Felipe. Es la verdad. Por ahí podemos salir. Yo sé que tú eres el mayor, Felipe. Y sabes que te respeto. Pero los Meléndez eran los peores enemigos de nuestros padres. Entonces, ¿qué carajos hacemos? Yo estoy tan preocupado como tú, Felipe. Vamos a resolver este problema juntos. No sé cómo, pero lo vamos a resolver. Carajo. ¿Qué diablos crees que haces? ¡Tómela! Ese caballo vale más que tú, imbécil. Estoy haciendo mi trabajo, patrón. Haciendo mi trabajo, patrón. Yo te voy a enseñar a hacer tu trabajo, infeliz. Marcos, Mateo, lleven a este imbécil a las caballerizas. No.
patrón, ya. Ya no, patrón. Por favor. ¿Qué demonios estás haciendo, Santiago? Este imbécil que estaba maltratando a los animales. ¡Detente, ya! ¡Suéltame, Pedro! Tienes que controlarte, maldita sea. ¡Que me sueltes, te digo! ¡Mate! ¡Suéltelo! ¡Desamárrenlo! Mi padre quiere hablar con nosotros. Tiene un asunto del que quiere que nos hagamos cargo personalmente. Llévenlo a curar a este pobre hombre. Déjate ya de tus malditos juegos. Vámonos. Caray, ¿y ahora qué estamos celebrando? Ya estamos aquí. Pues por tratarse de una emergencia, parece no importarles mucho. Lo siento, padre, pero Santiago estaba ocupado en las caballerizas y hasta ahora lo encontré. Sí, ya conozco sus ocupaciones, ¿no, Santiago? Lo que estoy haciendo es lo que haría cualquiera de nosotros para proteger los intereses de la familia. De eso, precisamente. Los intereses de la familia. De eso quiero que se hagan cargo. ¿Qué pasa ahora? Los Montejo de nuevo. Se ha vencido su deuda con nosotros y no están dispuestos a pagar. ¿No están dispuestos o no tienen con qué pagar? Tú siempre tan débil, Pedro. Ni parece que seas el mayor de mis hijos. La gente que se compromete tiene obligación de cumplir o atenerse a las consecuencias. Desde niño siempre tuviste esa debilidad, compadecerte de los demás. Solo trato de ser flexible. Lo que tienes es un tornillo zafado. Y tu madre te lo zafó con tanta sobreprotección. Mi madre fue una buena mujer. No, si nadie dice lo contrario. Pero contigo se le pasó la mano. Su bondad la llevó a la tumba. Que Dios la tenga en su santa gloria. Espero que no pase lo mismo contigo, Pedro. A las mujeres se les perdona todo, pero a los lagartones como tú, no. ¡Y tú, deja esa maldita copa! Ya habrá tiempo para borracheras. Bien, ahora necesito que vayan por los Montejo. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, cuida mi tumba, que ahí mis restos reposan ya. Llévame flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. La rana. ¡Ay, el video, me espantaste! Perdón, no quise interrumpir. Me gusta oírte cantar. Ay, no digas eso si canto rete mal. Qué mal ni qué nada. Tienes una voz hermosa. Desde que éramos niños, me gustaba ir a la iglesia y oírte cantar. Realmente por eso iba a misa. Y por los coscorrones que te daba gracia, porque no ibas, ¿eh? No te hagas. Bueno, también por eso. Bueno, ¿y por qué viniste a espiarme si quedamos de vernos hasta mañana? Sí, bueno, es que... ¿Pasa algo malo? No, no, no. Lo que pasa es que... Bueno... Realmente sí pasa algo malo.
Voy a irme del pueblo. ¿Qué dices? Hoy estuvo el comandante Farías hablando con mi hermano Felipe. Y siguen los problemas con las deudas. No tenemos con qué pagarlas. ¿Es mucho lo que deben? Sí. Lo suficiente para que nos embarguen las tierras. Elpidio, no sabes cuánto lo siento. Y lo malo es que tenemos muy poco tiempo para pagar, aunque sea una parte. Entonces, ¿por qué te vas? Me voy para el otro lado. Para el norte. ¿Al norte? No hay otra solución, Beatriz. Pero eso está muy lejos. Pero voy a volver, Beatriz. Nuestros planes siguen en pie y solo se van a retrasar un poco. ¿Pero cuánto tiempo? No lo sé, tal vez un año o dos. Lo suficiente para juntar el dinero. Eso es mucho tiempo, Elpidio. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? El tiempo se pasa volando, Beatriz. Cuanto menos pienses, ya estaré aquí. Además, en esta situación, ¿qué podría ofrecerte? Solo miseria. Necesito que me apoyes en esto. Sin ti, no podré hacerlo. Por favor, Beatriz. Sabes que cuentas conmigo, mi amor. Y aunque me duele en el alma, siempre voy a estar contigo. ¿Qué pasó, Timoteo? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué quieren? Ya saben a lo que venimos. Solo queremos lo que nos corresponde. Ya les dijimos que nos den más tiempo. El tiempo se les terminó. Ustedes lo que quieren es pleito. Qué bien nos conoces, Timoteo. Desgraciados. Tú no piensas hacer nada. Mire nada más lo que tenemos aquí. Un perfecto gallina. ¡Estás loco, Santiago! ¡Mi padre los quería vivos! Ya veo que aquel no era el único cobarde. Conmigo no te pases, Santiago. ¿Qué vas a hacer para impedirlo? Ustedes dos ya déjense de cosas y vámonos antes de que alguien venga. Y tú, Santiago, ya déjate de juegos. ¡Me estoy jugando! ¿Estás seguro de lo que vas a hacer, Elpidio? Bien seguro, padrino. No me queda de otra. Pero eso de irse para el norte no es tan fácil como parece. Yo no le veo la dificultad. Todo mundo se está yendo para allá. Precisamente las cosas no son como parece.
cada vez se está poniendo más duro. Ya ves, hasta andan matando a nuestros paisanos al cruzar la frontera. Sí, ya he oído de eso. Pero bueno, son los riesgos que tengo que correr. Pero eso no es todo. Si logras llegar allá, la vida en el otro lado es muy difícil. Ya ves, los gringos no nos quieren y la migra anda detrás de ti. No necesite decirme todo eso, padrino. Ya lo sé de sobra. Pero también lo que sí sé es que si uno nace, le bárrete bien. Ya ve a Florentino Rosales. Se fue unos años y regresó hinchados de dólares. La pura feria, padrino. La pura lana. ¿Y a cuántos de los que se van les va así de bien? Bueno, algunos hasta prefieren quedarse allá. Yo voy a regresar. Voy a volver para pagar las deudas. Y para casarme con Beatriz. Es la única opción que me queda, padrino. Créame, no lo hago por gusto, sino por necesidad. Dios quiera te vaya bien, muchacho. Dios quiera. Esto es lo que necesito. Un buen trago. Tú también, Pedro, deberías de echarte uno a ver si te quita lo nervioso. Ya, Santiago, déjalo en paz. Y tú, José, dame 3 tequilas. Del que ya sabes. Felipe tiene una oferta de los Meléndez por la tierra. El comandante Farías cree que es lo mejor. Tu padre se volvería a morir de coraje. Ahora me entiende. Mejor me voy. Yo también tengo cosas que hacer. ¿A quién tenemos aquí? Elpidio Leal Campuzano. Qué bien te sabes mi nombre. Con apellidos y todo. Uno nunca se olvida de los amigos, Elpidio. Tampoco te ibas a ir así nada más, sin siquiera saludar. Vente a tomar una copa con nosotros. Tengo cosas mejores que hacer. Nomás una, hombre. Al cabo, estamos a punto de hacer negocios cercanos, ¿qué no? Sabemos que a tu hermano y a ti no les queda de otra más que vender sus tierritas. Primero muertos, que nuestras tierras acaben en manos de los Meléndez. Vámonos, Elpidio. Deja de discutir tarugadas. ¿Por qué tan agresivos? Nosotros nada más queremos ayudar. De sobra sabemos que ustedes siempre han querido nuestras tierras. Pero ¿sabes qué? Nunca Meléndez. Me saludas a Beatriz, Elpidio. Le dices que cuando se canse de tu pobreza, aquí estoy yo para darle algo mejor. ¡Malnacido! ¡Déjalo, Elpidio! ¡Solamente busca pleito! No vuelvas a mencionar su nombre, infeliz. ¿Y qué vas a hacer? Me vas a golpear. ¡Ya cálmate, Santiago! Cualquier pretexto es bueno para enfrentarse con ustedes. ¡No los dejes ganar! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Que nadie piensa contestarme? No pasa nada, comandante. Vámonos de una vez. Vámonos. Otra vez causando problemas, Santiago. ¿Qué le hace pensar que soy yo el que causa los problemas, comandante? No sé, pero siempre le estás causando dolor de cabeza a este pobre pueblo. Este mugroso pueblo olvidado de la mano de Dios. Nosotros somos la única bendición. Ya cierra la boca de una vez, Santiago. ¡Tuch! Aquí no hay ningún problema, comandante. Solo vinimos a tomarnos un trago como cualquier persona. Es mejor que dejen a los Leal. Bastante ya tienen con sus problemas. Usted sabe que nosotros no hicimos ninguna otra cosa más que ofrecerles una solución a sus problemas. Pero su orgullo no se los permite. Hora de irse.
ponga del lado equivocado, comandante. Yo sé lo que le digo. Yo no estoy de ningún lado. A veces no lo parece. Pero nada más acuérdese que el puesto que tiene lo tiene por mi padre. Mi puesto me lo he ganado yo y mi trabajo me ha costado. Pues yo no estoy tan seguro, comandante. Pues yo sí. Eres un hijo de... Ya lo sé, comandante. ¿Ustedes qué ven? Mejor vayan a ver si ya puso la puerca, ¿no? Dame una cerveza. Yo no los mandé matar a esa gente, solo a resolver un problema. El problema ya está resuelto. El problema empieza ahora. Y como siempre, yo tendré que limpiar su cochinero. Se pusieron muy pesados. Y no había otra manera. ¿No? Solo les faltó matar al viejo Montejo. Pobre hombre. Ahora que se ha quedado solo, ya no va a tener quien le trabaje sus tierras. Pero con algo tiene que responder, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Usted lo ha dicho, padre. Melquiades Montejo es un hombre ya muy viejo. Tiene que vender todas sus propiedades para poder mantener a su gente. Pero no había por qué matar a esa gente. Y menos de esa forma. Pues fue la forma más limpia, padre. No hubo testigos. Y por si fuera poco, nos llevamos a toda una familia de enemigos. ¿Sí? Pues ahora todo mundo se nos echará encima. Estamos defendiendo lo nuestro, padre. El débil no se lleva nada porque jamás ha tenido nada. Disculpe usted, padre. Solamente llevamos a cabo sus enseñanzas. Yo nunca te pedí que hicieras esto, él pidió. Lo sé, pero no hay otra opción. Es la única oportunidad que tenemos. El que debería de ir sería yo. Yo soy el mayor. Tú tienes la responsabilidad de tu familia. Además, tú sabes llevar mejor las cosas de las tierras y de la granja. A veces no sé qué es mejor, si dejar que te vayas o perder las tierras. Yo voy a regresar pronto. Además, cuando regrese, todos nuestros problemas se van a terminar. Pues Dios quiera. Bueno, a ver, no quiero ver caras largas. Quiero que estén contentos, así como yo me voy contento. Cuídate mucho, hijao. Sí, padrino, lo haré. Usted, mi viejita, ¿me da su bendición? Claro que sí, hijo. Que Dios te lleve por buen camino, te cuide y te bendiga. ¿Qué pasó, mi viejita? Si usted ha sido la más fuerte de todos. Desde que murió la niña Dolores, me los encargó como si fueran mis hijos. ¿Qué le voy a decir si te llegara a pasar algo, hijo? No me va a pasar nada. Además, donde yo esté, mamá Dolores me va a cuidar. Y tú, cuñada, cuida bien a Filipito. Que no se olvide su tío. Gracias, hermano.
Ni lo digas, Felipe. En mi caso, tú eres rico. Que no ibas a venir. No te vas a escapar de mí. Te voy a esperar siempre. Adiós, Beatriz. Te juro que voy a volver para casarme contigo. Cuídate mucho, mi vida. ¿Se va o no se va? No te preocupes, Beatriz. Elpidio es un hombre fuerte y todo va a salir muy bien. Ya lo sé. Entonces, ¿qué te preocupa? La verdad, lo que me preocupa es que me cambie por una güereja de esas gringas que hay por allá. Él no te va a cambiar por nadie. Si él te dijo que volvía para casarse contigo, él lo va a cumplir. Es hombre de palabra. Pues eso espero. Oye, te invitamos a almorzar, ¿quieres? Ay, me encantaría, pero me salí escondidas de mi casa y tengo que regresar. Pues te acompañamos a tu casa. Bueno, vamos. Ay, pues ya te platico. Que fíjate que me acuerdo que una vez que éramos niños, estábamos en el río, el Pidio y yo. Y bueno, estábamos jugando con una llanta para hacer un columpio y que nos sale un cocodrilo. ¿Y todavía te acuerdas? Sí, en serio, nos salió un cocodrilo. Y resulta que... Tú dirás, comandante, ¿en qué puedo servirte? No pienso quitarle mucho el tiempo. Más te vale, porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Gustas un trago? No, muchas gracias. Encontraron muertos a los hijos de Melquiades Montejo. A los tres en sus campos de cultivo. ¿Pues qué pasó? Eso es lo que todos quisiéramos saber. Tengo entendido que tenían fuertes deudas con usted, ¿verdad? Y eso es lo que me preocupa, que Melquiades no pueda pagarme. O por lo menos se va a atrasar mucho. Él piensa que usted tuvo que ver en los asesinatos. ¿Yo? Yo siempre he sido muy derecho para mis asuntos. ¿O tú qué crees? Yo no creo nada, solamente hago mi trabajo. Dile a Melquiades que lamento lo de sus hijos, pero que me ofende mucho su acusación. Ok. ¿Tienen alguna prueba? No, no tienen nada. ¿Pasa algo, padre? No, nada. Aquí el comandante que ya se va. Así es, ya me iba. Nada más quiero decirles que estaremos muy atentos al caso. Con permiso, don Isaías. Hasta luego, comandante. ¿Hay problemas? No, ninguno. Señor, bendice mucho al Pidio, por favor. Protégelo de todo mal y que regrese muy pronto.
Yo, Beatriz, ¿cómo estás? Déjame en paz, Santiago. ¿Desde cuándo te volviste tan descortés? Nada más te estoy saludando. Cuando uno vive en pueblo chico, siempre tiene que estar bien con todo el mundo. Tú y yo no tenemos por qué cruzar palabras. Es bien sabido por todos que tratas muy mal a la gente en este pueblo y en todos lados. Pero nunca es tarde para empezar, ¿no crees? Yo solo quiero ser tu amigo. Tú no sabes lo que es ser amigo. Pues quiero aprender. ¿Por qué no me enseñas? No me quites el tiempo. Tengo mucho que hacer. Bueno, si no quieres ser mi amiga, podemos hacer algo más ahora que estás tan solita. Te equivocas, Santiago. Yo no estoy sola. Y nunca lo voy a estar. ¿Sabes qué? Las mujeres siempre necesitan a un hombre cerca. Y pues yo estoy a tu entera disposición. Tú lo has dicho. Necesitamos a un hombre, no a un tipejo como tú. Es que no has probado nada, mamacita. Pero te aseguro que si le calas, te va a gustar. ¡Eres un desgraciado! Piénsalo bien, Beatriz. Nos podríamos divertir mucho. Gracias, Genaro. De nada. Querida Beatriz, cada día se me hace más largo el estar lejos de ti. No hay otra cosa en la que piense, sino en regresar para estar a tu lado y de mi México lindo. ¿Cómo está Felipito? De seguro ya está rete grande. En casi un año, yo creo que ya se estiró un montón. Cuídelo mucho y díganle que ahora que salgamos de apuros, lo voy a llevar a Dinelandia, acá en el otro lado. No he podido mandarte tantos dólares como pensaba y sé que las cosas están más difíciles entre más tiempo pase. Pero Dios mediante, pronto voy a mandarte más dinero. Me voy para Los Ángeles y estoy seguro que allá me va a ir mejor. Pobrecito de él, las que estará pasando. Siempre que pienso en ti, recuerdo tu canción. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, cuida mi tumba que ahí mis restos reposan ya. Extraño muchas cosas de allá de mi tierra, de mi México. Pero lo que más extraño en tu hermosa sonrisa, no dejes de rezar por mí. Te quiero, mi Beatriz. Yo también te quiero, Elpidio. Pobre Elpidio. Él se esfuerza mucho allá, pero las cosas siguen peores aquí. ¿Qué pasó, comandante? ¿Qué pasó, Felipe? No me trae buenas noticias, ¿verdad? Así es. No te traigo buenas noticias. ¿Qué es? Es una orden de desalojo, Felipe. No necesito leerla. ¿Cuánto tiempo tengo para irme? Por más que quise retrasarla, no pude.
Tienes un mes para desalojar o para pagar. Tú sabrás, Felipe. Lo lamento, créeme. Lo lamento mucho. Permiso, Felipe. Que le vaya bien, comandante. Felipe, qué milagro. ¿Qué te trae por esta tu casa? Vengo a hablar con tu padre. ¿Y de qué se trata? Si hablas conmigo es como si estuvieras hablando con él. Es algo que solamente puedo tratar con él. Y te aseguro que le va a interesar. Pues sí que me has dado la sorpresa, Felipe. Pero te tardaste demasiado en comunicármelo. Créame que no lo hago por gusto, don Isaías. Eso es mejor para todos. Nunca me voy a perdonar lo que voy a hacer. Pero no me queda de otra más que venderle a usted. Si mi padre me viera, me mata. Bah, entre tu padre y yo siempre hubo muchas dificultades. Pero esos problemas no tienen por qué seguir entre nosotros. Mire, don Isaías, dentro de 3 semanas viene el notario. Yo para entonces tendré todos los papeles listos, ya nomás para firmarlos. Bah, no te preocupes, tu dinero va a estar listo. Espérate, no te vayas, hombre. ¿Por qué no vamos a la casa a brindar, a tomarnos un trago, ¿eh? No, don Isaías. No hay nada por qué brindar. Pues vaya que sensible. Igualito que su padre. Te sirvo. Dame un tequila. Thank you.
Cuac? ¿Que cómo le harán para tener tanto dinero? Yo me sobo el lomo todo el día y no junto nada. Business. ¡Don't move, motherfuckers! ¿Qué traen, vatos? Este no es un juego, Pachuco. The fucking money. ¿Cuál money, brother? Lo siento, amigo. ¡Córrele, Felipe, que te habla el Pidio de los Estados Unidos! ¡Gracias, gracias, gracias! Bueno, ¿qué pasó, el Pidio? ¿Cómo estás? Sí, sí, ya sé que debes de estar muy enojado, pero pues no nos queda de otra opción. ¡Qué enojado ni qué nada, hombre! Solo te hablo para que canceles el trato con los Meléndez. Pero el Pidio, si no pagamos este mes, nos van a embargar de todos modos. No, es que ya tengo todo el dinero para pagar. Pero, ¿cómo el Pidio? Si hace unos días... Sí, pero ahora tengo el dinero de sobra. Después te explico. En unos días voy por allá. Pues está bien, el Pidio. No entiendo nada, pero como tú digas. Bueno, nos vemos por allá, hermano. Ándale, pues. Cuídate. ¿Qué pasó, Felipe? Vengo a buscar a tu patrón, ¿está? Padre, tenemos visita. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué? ¿Se adelantó el notario? No, don. Nada más vengo a avisarle que no le voy a poder vender el rancho. Oye, ¿de qué estás hablando? Pues de que no se va a poder hacer el trato con las tierras. ¿Tú no puedes hacer eso si te están ahogando las deudas? Nos estaban. Ya no. Y yo me adelanté por la desesperación, pero ahora ya tenemos para pagar. Tú hiciste todo eso para burlarte de mí, Felipe. Y no te lo voy a permitir. No, don. Mire, yo sé lo mucho que quería nuestras tierras, pero las cosas han cambiado. Y han cambiado para bien. Pues no estés tan seguro. Esto no se va a quedar así, Felipe. Déjalo.
Buenas, muñeca. Oh, quieta. Ven acá, hombre. Voy a embriagarme con la sangre de cada uno de los Meléndez. Desconozco el Pidio. Ya no hay testigo, padre. Bien. Ahora vamos a lo que realmente es importante. Elpidio Leal. Lamento mucho lo que está pasando. Pero nadie debe tomarse la ley en su propia mano. En realidad, los que deberían estar en la cárcel son los asesinos de la familia de Elpidio, no Elpidio. Él actuó cegado por el coraje, pero le aseguro que no es un hombre malo. Yo sé que no es un hombre malo, pero le metió 20 puñaladas al tipo ese. Y ahora es un asesino. Créame que la situación está muy difícil, señorita. ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mataron a Nabor. Mataron. ¡Maldita sea! Tú quédate aquí. Yo voy a ir con Hernández y Trejo. Por favor, lleve a la señora al dispensario para que le den un tranquilizante. Yo sé quién hizo esto. Yo lo sé. ¿Don Isaías? No creo que puedan atenderlo ahora. Soy la autoridad, así que voy a pasar. Usted solo. ¡Oficial! 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 Ya no estés jodiendo, Elpidio. ¿Qué quieres? Te digo que esa gente es capaz de cualquier cosa. Van a matar a Farías antes de dejarse detener. El comandante sabe hacer su trabajo. Déjame salir. Mira, te juro que voy con él. Y con el propio comandante me regreso cuando todo esto termine. No puedo, Elpidio. Es imposible. Tú vas a ser responsable de esta desgracia. Dime. ¿Cómo vas a poder vivir con eso después de que te lo advertí? Ya te dije que no. No te muevas. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! ¡Muévete! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Vamos, ábrela. Dame las llaves. ¡Muévete! ¡Muévete! Te vas a hundir más con esto, Elpidio.
Más hundido no puedo estar. ¡Elpidio! Pero si te pasaste de veras, Meléndez. ¿A qué vienes otra vez, Farías? ¿A amenazarme de nuevo? No, no te vengo a amenazar, te vengo a llevar a la cárcel. Creo que eso no va a ser posible, comandante. Es más difícil esto, Juan. Tienen que entregarse. No veo cómo pretende ganar. Tú fuiste el que te pasaste. ¿Se te olvida a quién le estás faltando el respeto? Yo no le estoy faltando el respeto a nadie. Yo solamente estoy cumpliendo con la ley. Ese fue tu error. Entrega el arma. Estás como loco, Meléndez. Entrega el arma. Afuera está mi gente esperándome. Y si no llegamos pronto a la comandancia, van a llegar refuerzos que los van a hacer papilla. Estamos preparados para lo que sea. Ahora sí se acabó. Estoy desarmado. No creo que vayas a matarme.
No des un paso más, maldito. Suelta la pistola, infeliz. Así está mejor. ¿Está herido, comandante? No. Es la sangre de él. ¿Y tú qué haces aquí? No es tiempo de reclamaciones. ¿Qué diablos estás haciendo? Ellos me dejaron sin nada. Yo también voy a acabar con todo lo suyo. La tomé prestada. Estás loco igual que ellos. Yo que usted, mejor me iba. Tienes razón. Ahí nos vemos. Pensaron acabar con mi familia e irse riendo, pues se equivocaron. ¿Qué importancia podía tener tu gente? Pero hoy se acabó todo. Hey, para los dos.